Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Juanjo, en mi canal de nuevo, no voy a mentir. Y bueno, hoy traigo un tema muy interesante, que es el tema de por qué no he subido vídeos últimamente, etcétera, etcétera, etcétera. Me hace mucha gracia porque acabo de caer tres veces bien y ahora cae mal, pero bueno. En el día de hoy voy a explicar por qué no he estado subiendo vídeos a partir de que acabo el colegio, es cierto. Yo acabé el primer bachillerato, por cierto, paso haciendo bachillerato, o de mis huevos, aunque me queda una, pero bueno, estudio para allá en septiembre y se acabó. Y hoy vengo a hablaros de por qué no he subido vídeos, como estaba diciendo, que es básicamente porque sabéis que he tenido estas últimas semanas que lo he pasado mal, etc. Bueno, esta última ya no, o sea, esta última semana ya estaba bastante bien. Pero este último mes, semanas pasadas, lo he pasado mal y por ello no he subido vídeos, así que la gente tiene que entender eso. Pero bueno, aparte de eso, vamos a pasar al tema, que es lo que menos me interesa, porque ya sé eso, pasa mal. Y yo quería estar con mis amigos me intentaron levantar la moral, intentado levantarme de ese estado, de ese, bueno, salir de ese pozo sin fondo. Y hoy veremos un tema muy interesante, que me hace gracia. Bueno, dos, en principio, el tema de Instagram, que hay gente que dice que yo subo historias de estas para dar pena. Vale, en primer lugar, quiero decir algo. Cuando subo frases emotivas, es para dar apoyo a gente que conozco yo y que me pasa, es decir, y a la vez, es que sí que está mal, pero bueno, esa cuenta de Instagram es una cuenta pública por el canal de YouTube y también a la vez privada, es decir, no es tan privada, pues tan pública, ya que es el canal de YouTube, pero que también hago cosas privadas, es decir, no tengo por qué dar explicaciones, ni mucho menos, pero ya sabéis que yo soy un chaval que suele dar explicaciones de todo, de su vida. Y bueno, y yo en primer lugar, antes de entrar con mi Instagram, deciros que yo estoy en YouTube para ayudar a la gente. Mi objetivo es que la gente se evada de la realidad un momento y consigo mirar sus problemas, se ría un rato, se divierta, se olvide de los problemas que tiene diariamente. Por eso en Instagram a veces pongo frases como, por ejemplo, la de hoy, que tiene que borrar dos de ellas, porque la gente decía que yo quería dar pena con esas frases. La gente tiene que borrar para no dar más. En primer lugar es eso, es decir, una frase que era, ríe, llora, suda, sangra, deja del alma, pero vea, haz lo que quieres, lo que amas. Y por esa frase ya se supone que estaba dando pena, pero oye, eso he dicho a lo mejor, pues, un poquito, pues, un poquito, por así decirlo, ¿vale? Un poquito, a lo mejor. Que no, no, ¿vale? No van a decir bien, pero bueno, un poquito pueden. La cosa estaba en esta. Yo tenía una que era la siguiente. Decía, como si alguien me ha contado algo y decía, ¿te han hecho daño? Tranquilo. Yo curaré esas heridas y te protegeré. Yo no sé dónde está ahí el que le da pena. Yo sinceramente estoy transmitiendo apoyo hacia esa persona que me ha contado algo. Y ya está. O sea, no sé la gente por qué inventa, ni mucho menos, pero bueno. Voy con el último punto del día de este vídeo. Por eso deciros antes que el jueves espero traeros un vídeo. Si no es el jueves, el viernes pongo muy tarde, por eso en 2-3 días nos vemos. Así que tranquilos, no pasa nada. Dos, 3 días por si acaso, no voy a mentir. Y bueno, ahora vamos con el tema de YouTube, ¿vale? YouTube, porque me hacía mucha gracia y ya tengo que explicarlo. Os dejaré ahora mismo una imagen que estaba por medio de mi cara tapándome o cualquier cosa, no sé qué haré exactamente. Pero bueno, en primer lugar quiero que veáis la parte de arriba. User Created, bueno, esta es la página de Social Blade, donde pues te ponen las estadísticas de YouTube, ¿no? Tu estadística de YouTube. Arriba del todo vemos mi nombre, Juan Carlos 139, 289 vídeos subidos, con 398 suscriptores, con 20.069 visitas de España, canal de con el tópico de juegos y usuario creado en el 17 de diciembre de 2012. Ya hace unos pocos años, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es que me pone el grado calificado en el grado C y que tengo, bueno, tiene un rango muy por la cola, muy por abajo de suscriptores, 3 millones y pico, de visitas en vídeo 7 millones, no vamos a entrar en ello. Y en la tabla de Social Blade, en el rango, pues estoy de 4 millones y pico y pico y pico. Pues bueno, vamos a las visitas que ahora importan, de verdad. En los últimos 30 días, las visitas son de 1215, es decir, ha subido un 72,7% a sus vídeos en los cuales es uno que también doy pena, y cosa que no quiero dar, la verdad es ayudar, pero bueno. Aparte de esa gente, vamos a ver otro resultado, que son 3 suscriptores por en los últimos meses que he subido, que he ganado. Que es un 10% más de los que solía ganar. Y ahora vamos con la parte importante, importantísima, de verdad. Como veis abajo pone Estimated Monthly Earnings, las ganancias sumadas al mes, entre 28 céntimos y 4 euros. Me hace mucha gracia porque es que no gano ni 28 céntimos al mes. Ahora hay 10 meses que a lo mejor he podido llegar a ganar 50 céntimos por un mes.
Y ya. O sea, no he llegado a los 4 euros todavía ni de coña. Y luego pone Estimated Yearly Earnings, que más o menos, bueno, que no, más o menos no, que son las ganancias estimadas al año. Y pone que está entre 3 euros y 53. Pasando del tema este, es decir, ya quitaré la imagen, ya tienes mi cara, es que no gano eso, ni de broma. O sea, en YouTube no se pone dinero ni de broma porque no gano para nada. Si ahora que tengo de 3 euros al mes, ojalá. Pudiese permitirme más cosas y conseguir mejor calidad, mejores vencidos, bueno, aparatos de grabación, de edición, etcétera. Y no es así. Es decir, yo, mis cosas las que tengo son porque las he comprado yo, las he pagado yo, o por ejemplo mi padre me ayudó con el ordenador, con el tema del ordenador que me ayudó a comprarlo. Es decir, ya está. YouTube no me ayudó para comprar nada. Y si os digo, la verdad, el total de dinero que tengo ahora mismo en PayPal son 86 céntimos, que es más o menos. Según PayPal, un dólar estadounidense, es decir, que son 86 céntimos, que bueno, si no os miento, la verdad es que yo me faltan de ahí 25 o 30 céntimos que pagué a alguien para que me diese un marco, una miniatura, un banner, que al final lo puse, pero bueno, que indiferentemente, es decir, yo sí ya me da más igual. O sea, más de la gracia es el hecho de que, guau, ya no tiene los YouTube. ¿Acaso gano tanto como para poder hacer esto por dinero en YouTube? De verdad no lo entiendo, la gente que me diga eso no lo entenderé nunca. Pero bueno, yo de verdad quería deciros eso, quería dejaros eso claro. No tengo dudas por eso, estoy para ayudar a la gente, compartir mis experiencias y apoyar a la gente que está pasando por las situaciones que yo he pasado y decirles que de ahí se sale. Como son, como más gente que ha hecho igual que yo, que la pasa igual que yo, que ha pasado por donde yo he pasado antes que yo y que más como he dejado. De verdad, de ahí, de todos los lados se sale. El único problema que no tiene solución, como dice mi abuelo, es la muerte. Bueno, mi abuelo y mi abuela, madre mía, es la muerte. Así que, todo lo que tenga, es decir, y mi amigo y mi compañero David me dijo la frase que es que tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué te preocupas por un problema que tiene solución? Te va a solucionar. ¿Y por qué te preocupas por un problema que no tiene solución? Se acabó, es decir, el problema se acabó. Si algo no tiene solución, ahí se queda atrás y tú sigues hacia adelante. Y una frase que voy a tener recalcada siempre en mi cabeza es la de ¿para qué mirar atrás? ¿Para qué mirar atrás? Bueno, ¿para qué mirar el pasado? Si el pasado me ha cambiado desde la última vez. Vamos a centrarnos en vivir la vida, tener objetivos en la vida e ir a por esos objetivos. Así que chicos, yo en este vídeo quiero motivaros, quiero deciros que, bueno, todos pasamos por malos momentos. Yo el primero de haber visto, es decir, yo he subido mis vídeos cuando tenía problemas y la verdad es que no tengo miedo a subir esos vídeos, no tuve miedo a contar a futuro de bullying, no tuve miedo a contar cuando me pasó de la ceja, no tuve miedo cuando subí, cuando tenía problemas con mi novia, y era mi novia, ¿verdad? Yo no tengo problemas con eso, de verdad. ¿Queréis ponerme verde a la espalda? Os invito, de verdad. Haced lo que queráis. Pero sé que yo soy real delante de la cámara y en la realidad. Y si no me crees, no me creas, que yo voy a ser feliz. La vida no para por nadie y yo no voy a parar porque no me aprecio y no me quiera. Así que chicos, nos vemos en la próxima, en 2 o 3 días, como he dicho, vendré un nuevo vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!